Vamos. Guácala, se parece a la sustancia esa que tienen guácala, los guácala, a la verga, guácala. Se llama radiolaria. Semen de Betz. Semen Bex. Semen Bex. Antes era el semen de Crota, ahora es el semen Bex. Eso implica que los Bex no son 100% robot. No, también me sale pene. Un pene Bex. Sea robot. ¡Ah! Caí en el esperma. No, caí en el... ¡Ay, que no! Que... Ahora me monté las botas de Seven. ¡Ah! Oh, ¡qué pedo! ¡Qué chido Seven! Traen rayos láser las pinches. ¡Ah! Claro, no, ya evolucionaron. Un gran cambio, un gran salto de tecnología de Destiny, ¿no? Destiny. Ahora los Vex tienen rachitos láser. Oh, me dio un taparrabos. ¿Por qué le interesará tanto Nessus a Kate? Yo sé, yo sé. ¿Por qué, en primer bitch? Lugar, deja de escucharnos. En segundo lugar, ¿cuál es la respuesta? Pero me pidió que no le dijera a nadie. Los Vex no respetan. Ay, no. Los Vex no respetan el viernes sin pap, exacto. Ellos tienen que ser un río de ser. Advertencia, amenaza Vex detectada. Están bloqueando su camino hacia el teletransportador de la unidad Kane. Vas a tener que eliminarlos. No mames, que carajo es explosión. Ay, güey, le estorba. Ah, te dejan tirado ahí como semen. Más cerebro para que disfrute. No me quiero contaminar. Oh, ya está haciendo mucho frío acá. A la verga. Ah, me voy a llenar de semen. De mi tropa. ¿Y te ayudó? Pues no. Yeah.
Let's go, papu. Parecía bien jugar la historia solo o porque es Rocky. No, es porque tienes que subir de nivel. Lo que pasa es que estamos haciendo solamente las misiones normales, pero para subir de nivel y mejorar a tu personaje tienes que igual hacer misiones secundarias, eventos públicos y demás. Así que por eso es que parece que es difícil hacerlo solo. Pero no lo es. ¡Toma eso, montón de chatarra! ¡Soy libre! ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Oigan! ¡Lo lograron! ¡Me liberaron! ¡Ja, ja, ja! Pero, ¿dónde estoy? Unidad Cape pero, está cerca de los estoy? Restos de mi célula de fusión. Bienvenido al Éxodo Negro. A la verga. Donde al, se la... cumplen todos los sueños. Al negro. Veo que conociste a mis amigas, Failsafe y su gemela malvada, Failsafe. ¿Cuál es la malvada? Si tuviera sentimientos, estaría sentida. Oh. Oh. Bitch. Ternurita. Ternurita de bitch. Ternurita de bitch. Qué pedo, gato. Oh, oh, los caídos pusieron nerviosos a los Vex. Y cuando digo nerviosos, quiero decir homicidas. Me voy a esconder en el Éxodo Negro. ¿Aquí? Pero mi casco está roto en 108 pedazos. Los muelles 1 a 20 están enterrados. Y mi sistema de refrigeración. Ay, soy un desastre. Sí, ya sabemos, Failsafe, ya sabemos. Alerta, hay un intruso. ¡Soy yo! La unidad Kate, soy yo. Falso. Quiero decir cierto, pero estás atrayendo a muchos caídos hacia mí. ¡Maldita sea! ¡Failsafe! ¡Me están disparando! Te recomiendo que no lo permitas. Ok, gatito, alístate que aquí hay un cabrón gigante. Voy para allá. Tenía la esperanza de que los Vex y los caídos se destruirían mutuamente en Venus. Pero así no tiene gracia. ¡Qué Vex tan grande! ¡Ay! ¡Qué Vex! ¡Ay, se le suba la boca el pinche! ¡Ay! ¡Ay! ¡Así está el Vex! ¿Cómo está el asunto? Me emociona ver ese tan grande. grandote. ¡Perros, perros! Fue el Bechechote. Bechechote a la vez. Ese fue para arriba, ¿no? Ah,
No mames. Sembró mamón y salió parchita, el vato. Esos dichos del Tori. Ah, me mataron. Ok. Vamos a tratar de subir. No. Rápido. El celador. Aguanta, Kate. Vamos en camino. Pues bueno, porque los caídos acaban de encontrarnos. Activando escudo de defensa. La unidad Kate 6 debe hacerse a un lado. Hey, muy bien, Failsafe. Los caídos ya no pueden alcanzarnos. ¿Verdad? ¿Verdad que ya no pueden alcanzarnos? Failsafe. No. Toca y depende. Dicho es venezolano, Rocky, exacto, Luis, nos entendemos a la verga. Oye, mejor apúrate, creo que acaban de describir cómo quieren arrancarme el cuerno de la cara. ¿Mi cuerno hermoso? Mi cuerno hermoso. Pero bueno, no hablo el Elix ni muy bien que digamos. Alerta, intruso detectado. Somos nosotros. Voy por ti, perro. ¡Corras, puto! ¡Hijo de su madre! Bueno, va a tener el escudo. Y sí, protejo la fuerza, puto. Okay.
Joder, su madre. Ay, güey, ya tengo que ir. Zorras. Nos salvaste. Actualizando registro de la tripulación. Capitán nuevo registrado. Te doy la bienvenida a bordo, capitán. Easy peasy lemon squeezy. Si puedes matar con titán eres, pero what the fuck, los venezolanos me hacen bullying. Te empezaste haciéndole de bullying a los venezolanos, cabrón. Hey, shh, abajo, abajo. Así que es verdad. La luz volvió y se manifestó en ti. No estoy celoso ni nada. Pero si te sigues luciendo, me vas a... El cazador, ¿con cuál subclase te quedas? Jared, realmente hasta ahora tengo la eléctrica, la de arco. Así que, pues, por ahora está bastante bien. Voy a esperar a ver qué tal está el pistolero que ya lo jugué en la beta. Y el del acechador nocturno. Este dato curioso de la tecnología, Vex, no es la más intuitiva que digamos. Cade, no puedes terminar esta guerra tú solo. No, ¿quieres apostar? Aunque mataras a Gol, cuando la Legión Roja sale de un sistema, sea derrota o sea victoria, no dejan nada a su paso. Ajá, los Cabal son malos, hacen maldades. Ok, ya entendí. No, creo que no has entendido. Los Cabal literalmente no dejan nada vivo. Tienen un arma que destruye estrellas, apuntada directamente a nuestro sol. Calmado, calmado, ya. Se te va a quemar un cable. Zavala tiene un plan. Te necesita, Kate. Sí, Zavala siempre dice que tiene un plan y luego nada más. Espera. ¿Zavala dijo que me necesita? ¿Me juras que esas palabras salieron de la boca de Zavala? Eso salió de su boca, puto. Lo juro. Por favor, dime que lo grabaste. Muéstralo, muéstralo. ¿Por lo menos lo escuchó Ícora? De hecho... Zavala no la encuentra desde que cayó la ciudad. No sabemos dónde está. Io. Ahí es donde iría para encontrar respuestas. Ah, oye. Gracias. Te debo una.